Y miren, después de un buen trago y su hambre, habrá que llegarle a la comidita. Gracias, Señor, que nos da sus sagrados alimentos. Gracias por todo, por darnos la gracia de comer. Profi, profi, za, za, za. Usa, esa usa. Es una ensaladita, amigos. Aquí en un conocido buffet de Nampa. Y vengo porque está bueno, ¿no? Comida fresca, variada. Desde una sopita, una carne, una pasta, una pizza, una ensalada, carnes, prácticamente de todo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que reflexionar y decir que si comemos, es una gracia que Dios nos dio llegar a la edad y tener de qué comer. Porque tenemos que trabajar para poder comer, para poder vivir. Alguien me dirá, bueno, es que no hace la paz comiendo. Bueno, yo promuevo los antojitos, la comida popular. Si a alguien no le gusta, pues que no coma, ¿no? Que se retire del canal. Finalmente, esa es una propuesta. Y que quiera tomarla, pues adelante, ¿no? ¿Qué les puedo decir, amigos? Está bien bueno. Una vez dicho lo anterior, garbacitas, brócoli, cebolla, chile, pepino, queso, tomatito, pepino, lechuga. Todo eso es una ensalada. En ese lugar que presume de ser, es popular, pero está bueno. Sus precios son accesibles. Como $10, $12. Aquí a los adultos mayores, como su servidor, se hace un descuento. Ah, y miren, quiero decir una cosa, amigos. Acá en los Estados Unidos, la propina no es obligatoria, ¿eh? Allá en nuestro país, en el cobro, te ponen ahí tanto y luego te ponen propina tanto. Aquí no. Aquí no es obligatoria la propina. ¿Es correcto, chaval? Aquí, si alguien quiere dar una propina, la depositas en la mesa y se le entrega directamente al quien te atendió. Es una forma de gratificar, de reconocer el servicio, servicio adicional. Hay un estándar que te puede dar la persona que te atendió. Si tú consideras que la persona que te atendió te dio un excelente servicio, le puedes dar una propina. Pero no es obligatorio en los Estados Unidos dar propinas, ¿eh? Cosa que en nuestro país sí hasta te la exigen, ¿eh? Y te la cargan a la tarjeta. No, no, no. Eso siempre me ha parecido a mí una grosería, de veras, y más cuando es un servicio pésimo. Obviamente que hay sus excepciones, ¿no? En nuestro país hay lugares muy buenos para comer. Pero digamos que acá, la verdad, se ha hecho cultura la atención al cliente. Tú vas desde una tienda
de menudeo como es Walmart. Y la atención al cliente es básica, amigos. Y vas a Walmart de México, ahí en Plaza Ana en Zamora, y te dan atención para el perro, ¿no? Mala atención, ¿no? Entonces, creo que aquí se ha generado una cultura que permite que las cosas sean mejores, ¿no? ¿Por qué necesariamente tenemos que seguir en nuestro país así? Yo digo que aquí Estados Unidos también tiene sus problemas, sus propias ondas. Pero de veras, en relación a nuestro país, la verdad, estamos acabados. ¿Eh? Como mexicanos tenemos muchas cosas que nos dignifican, pero también tenemos muchas cosas que realmente dejan mucho que desear, mucho que repensar, sobre todo, mucho que trabajar. Bueno, una vez dicho lo anterior, paso yo a disfrutar de esta ensalada, aquí, en este lugar. No digo nombres, pero ahí está, miren, ahí está, para que lo vean. Dice, clean and sanitized. Creo que quiere decir limpio y sanitizado para tu protección. Que el cubierto. Y ya les digo, no es publicidad. Simple y sencillamente yo narro mi experiencia. Digo lo que sucede, y si alguien considera que esto es bueno, adelante, si no, coman donde ustedes gusten. Al fin y al cabo, esto es solamente, ayúdame por favor, chavito. Solamente es un momento. Les aviso, amigos, que en unos días más, estaré compartiendo con ustedes allá, en mi querido Michoacán, estaremos nuevamente allá, y desde aquí les quiero enviar a todos un fuerte abrazo, un cordial saludo, amigos. ¿No sale? ¿No sale? Golpea, Mili. Golpearle la nalguita. Ya. A little more. It's okay. Thank you so much. Un poquito más. Ahí estuvo bien. Ya. Como que me hace falta algo. Mira. A mí me gusta la salsa Tabasco. Deja pedir una salsa de Tabasco. De hecho, sí. Voy a traerte más piso. ¡Ah, la bomba! ¿Cómo era más? Sí. And then did you want cream or sugar with the coffee? Just sugar, with lemon. Okay. I'll bring it back. Y el postre. Va a terminar. Y ya lo saben, amigos, estamos ahí en el contenido de YouTube, en el contenido de Face. Y este fue un buffet en el corralito. Bueno, ahí está. Saludos y un fuerte abrazo para todos.